de editar a costo cero, digamos, lo más bajo posible. Las imprentas en aquel momento había solamente en Bariloche y tenían un costo bastante alto. En un momento era más barato viajar a Buenos Aires, pagar el micro, ir a Buenos Aires, volver, que editar en Bariloche, en un momento, digamos, ¿no? Eso nos obligó a tratar de comprar una máquina. Imagínate, además, con esos costos, si uno hacía una publicación y tenía un poquito de publicidad, podía llegar a comprar una máquina, que fue lo que hicimos en el 90. Lo que buscamos fue comprar una imprenta y compramos una primera rotaprint, una imprentita vieja de fotoduplicación que se veía mucho en tribunales antes, y la trajimos. La tuvimos un tiempo y la vendimos porque no había nada para imprimir, que fue lo más, Doloroso. lo más doloroso, porque en realidad surgió como un movimiento en respuesta a todo lo que había para contar acá en la zona. Claro. Estaba el Instituto de Formación Docente, surgieron muchos proyectos educativos desde Bolsón para la provincia, cosas que merecían estar en un libro, ¿viste? Difundirse. Y siempre el objetivo de la imprenta fue comunicar, servir como elemento de comunicación. Y bueno, esa primera imprenta no la pudimos sostener porque no había nada para imprimir. Y ya la habíamos pagado, ¿eh? No es que, cuando digo sostener, me refiero en el tiempo, sin tener cosas que hacer. Y proyectos comerciales no nos interesaban en ese momento, digamos. O sea, no queríamos trabajar haciendo boletas o ese tipo de cosas. Queríamos libros. El grupo de amigos del libro surge como una conjunción de ideas e intenciones. La idea original para sostener ediciones era un grupo de suscriptores. La revista Mutantia históricamente siempre se sostuvo sin publicidad porque tenía más de 3.000 suscriptores. Y fue todo un hito en las publicaciones alternativas. Entonces teníamos como objetivo lograr un grupo de suscriptores, que en principio amigos. ¿Cuántos amigos te bancan 2 pesos, 3 pesos para que vos saques una publicación? Esa era una de las ideas. Después pasó acá que Juan Domingo Matamala, para sacar el segundo libro que él tenía, El Embrujo del Bolsón, no le alcanzaba obviamente la plata para editar. Y como él trabaja en la radio, le propuso a los oyentes, a su audiencia, que lo ayudaran a editar el libro, que lo compraran por adelantado. Entonces la gente respondió inmediatamente y le compraron más de 100 libros por adelantado, que con eso sobró para la primera edición del libro del Embrujo del Bolsón. Y cuando pasó esto, fue la clave, o sea, ver que si la gente ante la convocatoria compraba el libro por adelantado porque creía en el proyecto de los libros, de los autores locales y demás, nos dio, digamos, el inicio de lo que fue el grupo de amigos del libro. Con esa idea empezamos a proponerle a los autores que llegaban con ganas de editar que se buscaran 100 amigos que lo bancaran. Decir, mirá, buscate 100 amigos, viste, 50, que te tiren unos más. Así, 5 pesos. Siempre la cifra era muy poquita. Y bueno, ¿Y hoy cuántos son? no, poquitos, 200, 200, 220. Hay más o menos 100 suscriptores, 120 suscriptores en Esquel. Que es muy lindo porque es muy variado. Es que en Esquel hay, por ejemplo, una peluquera que tiene como 8 o 10 de sus clientas que orgullosas todos los meses están, carniceros, maestro, qué sé yo, administrativo, policía, muy, muy variado. Esquel es muy lindo lo que pasó en Esquel. Bolsón fue una sorpresa para nosotros porque nosotros esperábamos que en Bolsón hubiera una respuesta inmediata por lo alternativo que es Bolsón y demás, y sin embargo está bastante durito, hay 40 más o menos. Y en Bariloche hay 40, 45 amigos. Y con eso, que se juntan más o menos 1.000 pesos, entre 900 y 1.100 pesos por mes, digamos, o por libro que se saca, porque la idea es poner todos los meses 5 pesos cada persona, y el mes siguiente recibe el libro que se editó con esos 5 pesos que dio. Es un acto de confianza que tiene el lector con el autor
Y además que confían en su obra, porque otra de las cosas interesantes del grupo de amigos es que son los lectores los que financian a los autores. Porque los escritores no se pusieron de acuerdo. Los escritores no se ponen de acuerdo, empiezan a discutir si hay que editar el libro de fulano, si hay que editar el libro de mengano, si esto tiene la calidad literaria que tiene que tener y qué sé yo. En cambio, los lectores son más generosos. Uh-huh. Están dispuestos a conocer quiénes son los autores. Están muy contentos con esta cosa. Entonces, hay un público variado y lo que se ha logrado hasta ahora es que el grupo de amigos está muy conforme con lo que sale, están contentos, ¿viste? De pronto les llega, qué sé yo, un libro de 250 páginas y no lo pueden creer. Hay meses que le han llegado dos libros por esos 5 pesos que pusieron. Y a la vez, la gente del interior, digamos, de los pueblitos, cuando llega a editar un libro, imagínate que es una cosa insólita, que un autor de Cholila, como el caso de Lele Santana, que era el poeta de Cholila, viste, que estaba siempre en las fiestas y demás, pueda editar el libro. Y cuando vino Kirchner, le dio un libro que él tenía. ¿De dónde iba a sacar ese paisano en el medio del campo plata para editar? Y bueno, este tipo de cosas hay que mirarlas con otra óptica, que es lo que por ahí a algunos autores se les escapa. Creen que todo tiene que tener una excelencia literaria o cierto contexto literario. Y a veces la comunicación y el movimiento social que genera el libro es diferente. Es la apreciación de la propia identidad, es la representación del pueblo, ¿viste? Es lo que dicen las personas que viven en el lugar, las cosas que le importan a los que viven en el lugar. Por ahí, para uno de la ciudad, de Bariloche, le resulta por ahí infantil un poema campero. Pero para la gente del campo, ese poema es precioso. Y lo quiere tener en su casa. Uh-huh. Otra de las cosas que nos pasó con esto de los libros económicos y de las publicaciones sin estar mirando a quién se editaba, es que la gente del campo, que se dice mucho que la gente del campo no lee, que la gente del campo no lee, que no le interesa, es mentira. La gente del campo lee mucho. Lo que pasa es que no hay material escrito en lenguaje de la gente del campo. El lenguaje intelectual de las ciudades no es para la gente del campo. Como el lenguaje del campo no es para la gente intelectual de las ciudades. Entonces, nos encontramos que mucha gente, pobladores, editaron sus historias. Y desde acá editamos sus historias. Vos pensá que en 6 años que llevamos parejitos sacando libros, tenemos más de 250 libros editados, de los cuales 100 son historias de pobladores, de gente que vive en el lugar. Entonces, ¿vos considerás que un escritor es un emprendedor? A veces sí y a veces no. A veces un escritor tiene una idea, tiene un deseo de ver plasmado su sueño. Y otras veces ese mismo escritor tiene un deseo y un sueño que es también social y compartido. Cuando eso ocurre, vos te encontrás con que ese libro tiene una aceptación social inmediata, como pasó con el libro de la historia del Bolsón, o libros de pobladores, ¿no? Que la gente inmediatamente quería participar de los recuerdos que eran comunes que tenía ese poblador. Y en ese caso a mí me parece que esa gente es muy emprendedora, porque que un paisano de campo se largue a dejar plasmado en un libro su historia, contar quién era su papá, su mamá, su familia, cómo creció, cómo prosperó, su orgullo de estar parado en la tierra, a mí me parece muy emprendedor, porque se tiene que animar, es bien corajudo, y esa gente paga el libro, consiguen la plata, venden un ternero, venden 5 ovejas, vos los ves que se amacan. Y por ahí tenés el caso de autores, de grupos literarios que están esperando que venga una editorial y se los saque, que son exitosos y que una editorial se los tiene que publicar. Y bueno, es una ilusión diferente, pero puedo decir que en el 100% de los casos los más emprendedores son los más humildes.
Esos son los que agarran y dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y se ponen a hacer. Me parece que es un poco difícil unir lo comercial con lo cultural del libro. A mí me resulta difícil, porque el principal objetivo que tuvimos nosotros con esto es que los libros los pudiera comprar la gente más humilde. Entonces, era muy importante que el libro fuera económico. Nosotros hacemos libros que salen entre un peso y libros de 360 páginas con tapa color están saliendo 3 pesos de costo. Y le estamos proponiendo al autor que los venda 6 pesos, que gane el doble de plata. Esas cuentitas a un kiosquero le van bien, que está acostumbrado a sumar de a 5 centavos, de a 10 centavos. Pero los escritores a veces son un poco más ambiciosos en sus expectativas. Y bueno, cuesta un poco, pero el origen de la imprenta y cómo empezar fue tratar de sacar publicaciones muy económicas. Y fue por el 98, por suerte ha ido bien. Y todos los que adhirieron a esta, digamos, política de vender los libros baratos, les fue muy bien. Sus ediciones se agotaron, pagaron el costo del libro y ganaron plata. Y tuvieron plata para hacer otra edición. Así que empezó a cambiar un poco esa cuestión de cómo era el negocio del libro, ¿no? Obviamente apuntamos a un libro económico. Nuestras ediciones son muy económicas, muy modestas, y no compiten para nada con las ediciones de mejor calidad que sacan las imprentas, con costos totalmente diferentes porque tienen otros gastos. Vos viste que esta máquina es del año 50. Los papeles vuelan por el aire, usamos tinta que nos regalan los amigos que tienen imprenta en algún lado, se enteran de esto y nos regalan tinta de colores. La única tinta que compramos es la tinta negra. O sea, no pretendemos para nada competir con las imprentas porque ellos tienen otros costos. Nosotros estamos colgaditos de una montaña, trabajamos ad honorem, y nuestra economía no está unida a la producción de los libros. Sí, la satisfacción, ¿no? ¿Vos para vivir utilizás también la imprenta? A veces sí, a veces no. Nosotros tenemos una filosofía bastante gandiana de vida. Tratamos de, en vez de ganar más, ganar menos. Hacer al revés, digamos. En vez de provocar inflación, tratamos de hacer al revés. Que todo sea más barato para poder comprar más fácil. Y dentro de todos los chiflados de acá del barrio, en esta zona del campo, va bien. Nos la creemos un poco y entonces usamos menos plata. Nosotros vivimos con 450 pesos por mes, pagando teléfono y DirecTV. y cobramos... Esto no se puede poner. Lo van a venir a matar. Y cobramos 25 pesos por día como jornal, y trabajamos con mis hijos, y por ahí hacer un libro son 6 días, o sea, 6 jornales. Nosotros estamos cobrando por hacer un libro de mano de obra 150 pesos, por eso los precios son chiquitos. Ahora, en nuestra economía chiquitita, vos viste donde vivimos, nos alcanza, lo más bien, estamos recontra contentos, no tenemos apuros de plata, y cuando queremos hacer algún libro que nos gusta mucho, alguna publicación nuestra, nosotros como editores, hacemos casa. Trabajamos en otro lado, ¿viste? Trabajamos en la construcción o hacemos otras cosas. Pero igual, aunque parezca medio disparatado, se puede vivir cobrando poco. Se puede vivir. Uno de los secretos vinimos a aprender al sur fue a vivir con menos. Yo venía de la ciudad. Yo ganaba muy bien, yo trabajaba en cine y ganaba muy bien. Y no me alcanzaba.
no llegaba al viernes a cobrar la semana. Y cuando me vine a vivir al sur, quise probar lo contrario. Tener más tiempo para disfrutar la vida y tener un trabajo que me gustara hacer y que lo hiciera básicamente por placer y por gusto. Y que si además me permitía vivir, enhorabuena. Así que obligado a aprender a vivir con poco. Y bueno, siempre hay para otro plato de comida y para editar alguno que no tiene un mango y que tiene un proyecto lindo. Es sorpresivo, pero da. ¿Cómo lográs esta máquina que me contabas hoy? Esta máquina salió por una cosa que es muy linda de contar. La empresa de electricidad había planteado para mi suegro una electrificación rural. ¿Estos terrenos son de tu suegro? No, este terreno es mío, pero mi suegro se quería comprar un terrenito un poquito más cerquita de acá, a 800 metros, y por 800 metros de línea de electricidad la compañía le cobraba 5.200 pesos. Y pasó una cosa muy cómica, que es que en el momento que tienen que conectar, no nos conectaban la electricidad, no se conectaba, y cuando voy a reclamar, yo como apoderado, digamos, de mi suegro para este trámite, me dicen, no, todavía ustedes no pagaron 30 pesos de la bajada Pilar. Digo, pero acá va a pagar 5.200 pesos, al contado. ¿Cómo no estaba incluido la bajada Pilar? Ah, no está incluido. Bueno, me dio tanta rabia que hice por primera vez en mi vida una queja en el libro de quejas. Y resultó que al año y medio, el EMPRE, creo que se llama, es el organismo oficial que fiscaliza a las privatizadas, lo obligó a devolver el dinero porque consideró que había hecho una maniobra torcida. Y devolvieron 7.800 pesos, 5.200 más el resto de punitorios. Y bueno, cuando pasó eso, mi suegro dice, mira, esa plata ya estaba dada para eso, comprate la imprenta que vos siempre tuviste ganas, yo ya estoy contento con lo que pasó, y listo. Y bueno, y cayó del cielo. Yo la verdad que no quería sacar crédito, si bien tenía ganas hacía mucho tiempo de volver a comprar otra imprenta, no quería sacar créditos. ¿Y de dónde viene lo de la imprenta en vos? Por el tema de la comunicación. Yo te dije que antes trabajaba en cine. ¿Qué hacías en cine? En cine yo era jefe de producción. O sea que el tema de costos lo tenés muy afilado. Sí. Me formé de muy chiquito con Luis Puenzo. En ese momento el cine era todo lo que era publicidad y los presupuestos eran gigantescos. Y bueno, el haber trabajado en producción me ayudó a sacar costos y elegir el tiempo, los costos y demás. Pero lo de la comunicación siempre fue mi tema. De hecho, soy acuariano, así que sin comunicación no se puede. Un acuariano no. Y así fue que elegimos esto porque era lo más económico. El video en aquel momento era muy caro. Hoy en día estoy hinchándole a los jóvenes, a las secundarias y demás, de que compren camarita digital chiquitita y empiecen a editar en la computadora y a contar historias, y porque hoy me parece que lo multimedia es mucho más económico que el papel y toda esta cosa, ¿no? ¿Y el libro pierde vigencia dentro de lo multimedial? No. El libro es irreemplazable. El libro es irreemplazable. Lo conversábamos acá con el amigo Oscar el otro día, que charlábamos sobre el día del libro y la importancia del libro. Y hay una cuestión con el libro, que es que tiene acceso directo a nuestra intimidad, cosa que ningún otro medio puede hacer, digamos. Uno puede escuchar radio porque se te cuela de costado, o ver televisión, pero eso no entra adentro tuyo, vos no lo dejás entrar. Pero cuando abrís un libro, vos lo abrís porque tenés ganas. Vos tenés ganas de conversar con el libro, de conocerlo, de saber. Hay una intimidad, hay una amistad entre el que lee y el que escribió. Y por supuesto la imaginación trabaja, porque cuando el otro te va relatando el lugar, vos te lo vas armando, ¿viste? Tu decorado, tu cuestión ahí adentro la vas armando. Entonces el libro tiene un acceso a nuestra interioridad que ningún otro medio tiene. Y va a seguir sin perder esa vigencia.
y lo que el libro puede despertar, lo que la palabra escrita puede despertar, es inusitado. En un momento en que la opinión y los medios están tan inflados y que todo es tan superficial, el libro tiene la profundidad necesaria para provocar los cambios que estamos necesitando, si llegara un poco más. Por eso elegimos que los libros fueran baratos y que llegaran mucho. Y hasta ahora funcionó. Digamos, todo lo que se comunicó a través del libro llegó. Pero con una red de amigos, ¿no? ¿Qué esperás para el futuro? ¿Cómo ves esta imprenta, este emprendimiento? Mirá, el otro día me llama un amigo de Esquel, que la Escuela de Artes de Esquel, su directora, que hace 2 años que venimos charlando con ella para que hagan un proyecto similar, una imprenta manejada por los alumnos de la Escuela de Artes, y que sea una fuente de trabajo para esos alumnos y demás. Bueno, consiguieron una especie de donación de Repsol, por ahí, están ahí, en la gatera, y van a armar un taller de artes gráficas para la escuela. Entonces, para mí, lo que espero es eso, que haya más imprentitas o más talleres de todo tipo que estén dispuestos a trabajar creyendo que el granito de arena cotidiano que se va sumando uno con otro pueden producir cambios. Eso es lo que espero para adelante, que se crea un poco más en lo chiquitito que sumado es mucho. Y que el grupo de amigos ojalá pueda crecer y podamos tener libros de todo el país. Podamos editar libros de Chaco, de Misiones, de Salta, que podamos intercambiar y conocernos los argentinos un poco a través de esto. Eso es una cosa que nos encantaría, es un poco ambicioso. No hay problemas económicos para realizarlo, no es una cuestión de plata. Es más que todo una cuestión de creer que es posible. Porque hasta ahora hemos encontrado los recursos, siempre han habido, así que los seguiremos encontrando. El asunto es que del otro lado crean que es posible. Con eso ya es un montón. Para Edgardo, como para tantos otros, el libro es el puente que crea esa relación invisible pero profunda entre el escritor y sus lectores. Es un proyecto cultural que se distingue por el contacto íntimo que permite la lectura. La idea de la suma de granos como base para armar una red cultural es un proyecto ambicioso. Pero la calma y calidez de este hombre que eligió abandonar la ciudad e instalarse en el sur para aprender a vivir con poco, nos demuestra que el trabajo cotidiano realizado con convicción permite hallar caminos alternativos para imprimir sueños propios y ajenos.